Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de política, economía y temas de actualidad que pasamos por Canal C los lunes a las 23 horas, los martes a las 16:30 y los domingos a las 12:30 horas. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Hoy estamos en el Colegio de Escribanos y entrevistamos a una personalidad que nos está visitando. Es el doctor Vicente Massot. Es doctor en Ciencias Políticas. Es académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es empresario. Es el director del diario Nueva Provincia, es escritor, 10, 12 libros más o menos, es periodista y bueno, y fundamentalmente es un espíritu libre, que por eso lo entrevistamos. Bienvenido Vicente, gracias por habernos aceptado. Gracias por invitarme. Sé que acabas de bajar del avión. Así es. Esto es una gentileza de Adil, porque él viene a dar una conferencia en la asociación de... ADIL significa Asociación de Defensa de las Instituciones de la República. Vicente, cuando te entrevistamos a vos, no hablamos de coyuntura, sino que hablamos de esencia. Tenemos que aprovecharte. Primera pregunta, ¿qué opinás vos de esta visión que hemos visto el otro día en la televisión de esta candidata a senadora, uno de los cargos más importantes de la República, que tiene tantas causas abiertas y tantas pruebas ya absolutamente comprobadas? Yo dividiría la cuestión en dos. Cristina Fernández lo que ha demostrado, a semejanza de aquello que se decía de los emigrados de Francia durante la Revolución Francesa, cuando volvieron, alguien dijo de ellos, nada aprendieron, nada olvidaron. Cristina Fernández, me parece que el dicho le cabe bien, nada aprendió, nada olvidó. Desde el punto de vista de las instituciones, la verdad sea dicha, yo no me animo a prejuzgar. Creo que hay sobradas pruebas y las causas que tiene abiertas son innúmeras. Ahora, los tiempos de la justicia en la Argentina sabemos que se acompasan no en función de los códigos, sino de la política. Y ahí uno se pierde, porque en definitiva cualquiera sabe que si el poder político obra de una determinada manera, los jueces en la Argentina, porque estamos en la Argentina y no en Suiza, obran de una manera coincidente. El tema es que me parece que no hay, como sí existía
en gobiernos anteriores, no digo que sea bueno ni malo, lo que digo que no estamos en Suiza, estamos en la Argentina, y por lo tanto la relación entre el poder político y el poder judicial tiene que estar aceitado, debidamente aceitado. Me parece, me temo, que Macri el problema no lo haya entendido y por lo tanto no hay interlocutores válidos, ni con la Corte ni con Comodoro Py. Eso me parece que en parte al menos explica lo que vos me preguntás. ¿Vos crees que es una estrategia de Macri que él ha pensado que había una lluvia de inversiones y entonces era preferible no pintar un panorama tan sombrío, o realmente no entienden el problema verdadero, que es un problema cultural, que si no cambiamos la cultura de los votantes no nos van a seguir acompañando a quienes pretendemos que termine el populismo? Yo creo que Macri se equivocó en el diagnóstico, sin lugar a ninguna duda. Pero aparte se montó en una estrategia, algunos dicen diseñada por Durán Barba. Es cierto que muchas veces cuando uno no sabe a quién atribuirle las cosas que hace el PRO, se las adjudica al ecuatoriano. No me consta que sea así. Dicen que fue así. El hecho de no pensemos en el futuro, sino en el pasado, perdón, sino que la política es acción de futuro y por lo tanto concentrémonos en las cosas que tenemos que hacer. Esto es muy lindo si no hubiesen recibido ese bombón envenenado, la herencia que les deja el kirchnerismo. Como quiera que sea, Macri compra esta idea, no habla del pasado, confía en que los brotes verdes se van a hacer ver en el segundo semestre del año pasado, confía en unas inversiones que siguen sin llegar y por lo tanto pierde la oportunidad de haberle demostrado el país que recibió, el estado del Estado, cuando era oportuno hacerlo, hoy ya es tarde, y los brotes verdes siguen sin llegar. Eso no significa que vaya a perder las elecciones, significa que creo que equivoca el diagnóstico y se sube en una estrategia que hasta ahora no le ha dado demasiados resultados, lo cual no implica que no las gane las elecciones. Hablando de elecciones, muchos dicen Macri tiene el periodismo fraccionado en tres como opositores. Pero el otro día hay un inteligente comentarista que ha dicho: Cristina tiene la oposición fragmentada en tres. ¿Qué opinas al respecto? No alcanzo a entender por qué Macri tendría el periodismo, si mal no te entendí, fraccionado. No, me equivoqué, pensé en peronismo. Yo creo que Macri está en una situación ideal. Si alguien le hubiese dicho meses atrás, elegí un escenario, hubiese elegido este. Es el mejor básicamente porque el peronismo va fraccionado en tres. Podría haber sido dos, porque obviamente Massa no se iba a sumar nunca a Cristina, pero la verdad es que Cristina Fernández se encaprichó en no darle unas PASO a Randazzo, que hubiese ganado con la fusta bajo el brazo. A último momento lo fue a buscar. Randazzo perdía el poco capital que tiene, se aceptaba eso. Pero como quiera que sea, el resultado a los efectos de lo que le importa a Macri es que su candidato, Bullrich, va a enfrentar a un peronismo dividido en tres. Nunca antes, en una elección de medio término, un gobierno con serias, yo diría, dificultades e inconvenientes en la economía y teniendo un peronismo en la oposición, ha tenido una situación tan ventajosa desde el punto de vista electoral. Por eso digo que aun cuando los brotes verdes, como se les llama ahora, no aparezcan, las inversiones brillen por su ausencia y hay una dificultad manifiesta en que crezca la economía argentina, ha tenido un éxito, yo creo, relativo, pero muy importante en términos de la inflación Macri. Desde el punto de vista del crecimiento económico, cero. Ahora, en una situación así, de haber tenido un peronismo único enfrente, su situación en octubre hubiese sido muy difícil. Hoy creo que tiene la ventaja que le da que va a ir Cristina Fernández, Randazzo y más. Bueno, ya hemos cumplido de hablar de las elecciones. ¿Qué opinás ahora de la salada, lo que hemos visto? Este mega shopping, dicen que es el más grande de Sudamérica, que funciona exclusivamente porque va de la ley. No paga los impuestos, no paga los royalties, trae mercadería robada, trae mercadería contrabandeada, apoyada por lo menos por acción u omisión por todo el mundo que está viendo este fenómeno. Sí.
Yo diría que es un típico fenómeno de un país en decadencia, de un país como la Argentina africanizado, claramente del tercer mundo. La idea de que la Argentina es un país emergente, eso solamente lo creen aquellos que confunden las expresiones de realidad con las de deseo. La salada es una típica consecuencia de la decadencia argentina y lo que demuestra es hasta qué punto son flacas y casi inexistentes las instituciones y en cambio hay poderes fácticos que el vacío que genera la falta de instituciones lo cubren. El señor que maneja la salada, los señores y los intereses que están detrás de la salada han demostrado ser muy importantes porque no nació de un repollo, nació de una sociedad que la tolera y nació de en medio de una clase política que hace poco y nada por ponerle freno. Creo que la decisión de días pasados es buena. Ahora, no hay que quitar a un hombre del medio, por importante que sea y por delincuente que sea. Hay que ir a la realidad que significa la salada. Deshacer eso va a llevar años. Muchísimo tiempo. Vicente, no puedo no hablar de la prensa estando vos presente. Se ha dicho muchas veces que era el fin de la prensa escrita y que venían ahora las redes sociales. Pero parece que la prensa escrita está ocupando lugares especializados, es decir, que ciertos periódicos se van a ubicar en temas específicos que la gente los va a buscar por esos temas. ¿Cuál es tu opinión? A ver, el periodismo con base papel está destinado a desaparecer. No porque lo diga yo, sino por una razón generacional. La pregunta que yo siempre me hago, y hago en público, allí donde me la plantean, es la siguiente. ¿Alguien conoce a gente de 40 años para abajo? Excepciones hay siempre. Una legión de gente de 40 años para abajo que todos los días saque plata para comprar un diario editado en papel, yo diría que no. El mundo, es decir, la generación de vuelta para veces es una generación digital. No existe el diario papel, es una obsolescencia, no tiene sentido. Ergo, 10 años más, 15 años más, el periodismo papel no va a existir. Ahora, el reemplazo es el diario en la web, el diario digital. Con una particularidad, hasta ahora en el mundo son contados con los dedos de la mano las experiencias de empresas que han pasado del papel a la web y que han logrado monetizar su negocio. Y por fuera del diario papel y de los diarios en la web están las redes sociales. Y yo creo que las redes sociales son la vía del futuro. Inexorable. Inexorable. Vicente, nos queda poco tiempo, no puedo dejar de hablar de tu último libro que me lo mandaste con la generosidad habitual tuya sobre la semana de mayo 1810. Es extraordinario. Yo creo que vos y Prudencio Bustos Argañarás son en este momento los dos historiadores que tienen una concepción de la historia argentina, no digamos revisionista porque no me gusta esa orientación, digamos centralista, no anticentralista, es decir, ver la historia no desde la ciudad de Buenos Aires, sino desde la concepción de todo el país. Me gustaría una reflexión tuya ya para el final. Mira, yo creo que toda historia tiene que ser de suyo revisionista, en el sentido de que uno vive revisando, porque la historia es un argumento sin final, como decía un gran historiador belga. Entonces, es un argumento sin final porque nunca hay una tesis definitiva. Desde ese lugar, yo no digo que yo sea revisionista, no sé si soy un historiador. He escrito ensayos históricos, respeto mucho a los historiadores profesionales, ciertamente no tengo una visión centralista, me parece que sin Buenos Aires no se explica el país, pero Buenos Aires sola no explica el país, aunque parezca un juego de palabras. Es una ciudad lo suficientemente importante como para no poder desconocer que en la factura de la Argentina, en la creación de la Argentina, Buenos Aires ocupa un rol fundamental. Ahora, la Argentina no es Buenos Aires.
Doctor Vicente Bassot, muchísimas gracias por esta entrevista. Bienvenido a Córdoba y te escucharemos con todo gusto esta tarde en la conferencia. Muchísimas gracias a vos. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Este programa va a poner al espectador en una prueba. Voy a mostrar dos propagandas y yo voy a preguntarles qué diferencia hay entre una y otra. Esta es la primera propaganda. Y esta es la segunda propaganda. Dos hojas enteras del diario de mayor tirada de Córdoba del domingo pasado. Una propaganda, que es esta, la hizo Tarjeta Naranja. La pagó Tarjeta Naranja y decidió hacerla seguramente el directorio porque esta inversión es una inversión grande. Creo que excede la decisión de un gerente. Esta otra propaganda, que salió en la hoja número 3, Tarjeta Naranja sale en la hoja número 6, esta propaganda que tengo en mis manos vale $1,000,000. $1,000,000 la publicación del día domingo. Usted no lo va a creer, eso es lo que vale. ¿Quién decidió hacer esto? ¿Y quién pagó esto? Porque esto, vuelvo a repetir, lo decidió el directorio y lo pagó Tarjeta Naranja. ¿Sabe quién decidió hacer esto? Y lo más importante, ¿quién pagó hacer esto? Usted. Usted, señor. Y usted dirá, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo, si yo no tengo nada que ver? Usted tiene todo que ver. ¿Por qué? Usted vive en una república. Una república es una organización política que se gobierna con cuatro poderes. Cuando el poder ejecutivo tiene abusos, como es este caso, porque $1,000,000 para explicar que el nuevo hospital en el suroeste de la ciudad ha sido llamado a licitación, esto se explica en un renglón en el boletín oficial. Esto no es comunicación, esto es propaganda. Entonces, si el poder ejecutivo se abusa, la República, gracias a Dios, tiene otros poderes que lo controlan. Entonces, el poder legislativo lo va a controlar los representantes del pueblo y de las provincias. Y si el poder legislativo tenemos la mala suerte, como pasa en Córdoba, estoy hablando del provincial, es una escribanía que vota lo que le manda el poder ejecutivo, no se preocupen, tenemos otros poderes, nos quedan dos poderes, el poder judicial. Ahora, si el poder judicial, por lo menos en lo que respecta al fuero anticorrupción, que sería lo que trataría este caso, que es utilización de los recursos públicos para otros fines, no juzga. ¿Por qué dice eso? Porque nunca juzgó desde que se hizo. Lo hicieron estos gobernantes, que nunca fueron juzgados
por más que hubo denuncias gravísimas. Y juzgar denuncias no es malo, porque si uno es inocente, el primer interesado en que le juzguen es el inocente. Vuelvo a mi razonamiento. Si el Poder Judicial, por lo menos en el fuero anticorrupción, no juzga, nos queda el cuarto poder, queridos amigos, que es la garantía de la República. Aunque los otros tres poderes no funcionen como correspondan, si el cuarto poder funciona, la República se salva. ¿Y cuál es el cuarto poder? La opinión pública. No, la prensa, no, señor. La prensa es el brazo ejecutor más eficiente de la opinión pública, pero la opinión pública es usted, es la suma de los ustedes. ¿Y saben qué da la suma de los ustedes? La suma de los ustedes da nosotros. Nosotros somos el cuarto poder. Entonces, si nosotros no nos quejamos por esto que sale todas las semanas, y desde hace varias semanas está saliendo una hoja entera, y además media hoja más de la que no voy a hablar, de la que no voy a hablar, y no decimos nada, y no nos quejamos, y además, cuando llegan las elecciones, seguimos votando a aquellas personas que desde el Poder Ejecutivo tienen estas actuaciones y además, de alguna manera, hacen que los otros dos poderes no los controlen, entonces, queridos amigos, no nos quejemos. ¿Será que nosotros queremos vivir en esta situación? ¿O será que a nosotros nos importa tan poco la cosa pública, creyendo que la cosa pública no afecta la vida privada, cuando la cosa pública afecta absolutamente nuestra vida privada? Pasamos al siguiente tema, que es el único tema que yo quería hablar. El jueves pasado, creo, fue el aniversario de la Fundación de Córdoba, el 6 de julio. Quiero recitar un poema mío que se llama Romance del 6 de julio. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón, voy a apelar a una explicación que da Prudencio siempre. Yo soy argentino porque soy cordobés, habitante de la provincia de Córdoba. Y soy cordobés, habitante de la provincia, porque soy vecino de la ciudad de Córdoba, de la docta. Entonces las cosas empiezan por el centro y se irradian hacia afuera. De ahí la importancia de tener presente nuestra ciudad, porque nuestro origen y nuestra esencia está en nuestra ciudad. Y sobre todo si es Córdoba. Córdoba está en la confluencia de tres corrientes fundacionales, aunque la fundó la del norte, de la corriente del norte que vino del Virreinato del Perú, de la corriente del oeste que vino del Reino de Chile y de la corriente del este que vino de España, recaló en Buenos Aires y subió hasta la capital de Paraguay, hoy. Eso es Córdoba. Y la segunda razón por la que quiero decir, recitar este poema, porque en este poema hablo de nuestros ancestros y de mis ancestros. Y la importancia de los ancestros es enorme. En la vida moderna, la gente se queda con una conexión hasta el abuelo y no sabe nada de su bisabuelo. Pregunten a sus amistades y familiares. Y nosotros somos el resultado, estoy hablando como comunidad, nosotros somos el resultado de las actuaciones que tuvieron nuestros ancestros. Y todas las personas importantes, grandes de espíritu, que yo he conocido en mi vida, todas, cuando uno le habla y le pide que expliquen cómo llegó a ser lo que son, todas se quedan un minuto callado, miran hacia arriba y empiezan a hablar de sus mayores. Por eso, mis queridos amigos, en honor a la ciudad de Córdoba y en homenaje al 6 de julio, día de la fundación de nuestra ciudad, me tomo el atrevimiento de recitarles a ustedes
el poema de mi autoría que titulé Romance del 6 de julio. Córdoba, la del encanto, la perla del Tucumán. Córdoba de Don Jerónimo, el fundador ejemplar. Córdoba con su cabildo en la plaza principal y el arroyo La Cañada, que hubo luego de encauzar. Córdoba de las campanas, su imponente catedral, convertida en monumento histórico nacional, rodeada por varios hitos en un marco no causal, casual, una iglesia en cada cuadra y el colegio Montserrat. Córdoba de los jesuitas y su manzana especial, que ha sido reconocida de toda la humanidad por las Naciones Unidas Patrimonio Cultural. Córdoba la docta, puesto que fue la universidad quien forjó en contados años una casta doctoral con fama bien obtenida y prestigio intelectual. Córdoba de Sobremonte, cuya gestión sin igual modernizara la impronta del predio fundacional. Córdoba y Gregorio Funes, quien con ahínco sin par intentó que las provincias conservaran igualdad. Córdoba de J. Bustos y su desvelo ejemplar de redactar una carta magna constitucional. Córdoba, con esa espada tan hábil como sagaz, pero desafortunada, de José María Paz. Córdoba heroica, pues siempre tuvo actitud singular, desde Cabeza de Tigre hasta las playas, jamás olvidada porque Sandes mandó a todos degollar. Córdoba, cuyos registros históricos y demás escudriñaron por años con desvelo pertinaz Monseñor Pablo Cabrera, Enrique Martínez Paz, Carlos A. Luque Colombres y Bustos Argañarás, Don Prudencio en nuestro trato de cariño y amistad. Córdoba de mis ancestros, que aunque hayan pasado ya muchos lustros, los recuerdo con afecto atemporal. Victorino, Justiniano, Tata Faustino, además, Tránsito Cáceres muerta en olor de santidad. Córdoba de mis hermanos, de mis padres y de la compañera de mi vida y socia incondicional con quien formamos un hijo para la posteridad, de un pago que es pluma, sable, campanario, facultad, clamor, impronta jesuítica, arado, ágora, solar, cabildo, fábrica, teatro, tradición, modernidad, indio, criollo, pardo, zambo y el inmigrante tenaz, todos ellos constructores por igual de esta ciudad que un poeta bautizara Pozo Natal tiempo atrás, nuestra Córdoba fantástica que quiero hoy homenajear. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.